Buenos días. Lamentar, en primer lugar, que no pueda hacer esta exposición presencialmente por razones ajenas a mi voluntad. Voy a hablar sobre los fines de la historia en el siglo XXI. Entendemos por fines no la terminación de algo, sino los objetivos, ¿no? Que en este caso, en un ámbito global, la humanidad se va proponiendo de una manera más o menos amplia y duradera a lo largo de este nuevo siglo. Vamos a perfilar o tratar de entender cómo estos objetivos están en la nueva realidad de este siglo, de manera que veréis que se trata de fines en marcha, reales. Es decir, no utopías, que también pueden contener una utopía, pero nosotros lo vamos a estudiar como hechos que están sucediendo ya en este momento en cuanto a que sectores amplios de la humanidad se plantean determinados fines. El hecho de que se estén dando ya lugar, pues facilita la perspectiva, ¿no? Partimos del punto 14 del Manifiesto Historiográfico e Historia Debate, hace 17 años, donde decíamos que los fines de la historia suponen que la aceleración histórica en la última década ha reemplazado el debate sobre el fin de la historia por el debate sobre los fines de la historia, asumiendo que la historia no tiene metas preestablecidas y que en 1989 dio comienzo un profundo viraje histórico. El futuro está abierto. Bien, es un tema, veis, complejo, ¿no? Y yo voy a hacer un resumen breve, ¿no? Con lo cual va a resultar insuficiente la argumentación, pero prometo en otra ocasión, tiempo y lugar, de exponer esto mismo de manera más amplia. Estamos en una sorpresiva transición respecto a los vaticinios del final de la historia entre el siglo XX y el siglo XXI, que ha generado, que genera aún, una globalización muy potente, pero muy desigual, tanto en lo social como en lo geográfico. Nunca debemos olvidar que el motor de esta transición acelerada que está marcando el nuevo siglo inesperadamente en tantos aspectos es la revolución científico-técnica que estamos viviendo, nunca vista, inacabada, y que todavía puede dar enormes sorpresas, positivas o algunas de ellas negativas, si no engendramos maneras de controlar democráticamente la historia en este nuevo siglo. Hemos localizado 5 fines de ámbito global que vamos a exponer cronológicamente según han ido apareciendo. En primer lugar, lo que vamos a llamar, bueno, se llama mercado global, pero que no se refiere solo a la economía, sino al conjunto de la sociedad global que se está perfilando en este nuevo siglo. El mercado global es lo realmente existente, gira alrededor del libre comercio y se pretende que la política, la sociedad y la cultura gire también alrededor del libre comercio. Esto ha dado lugar a una gobernanza, un eufemismo, gobernanza del gobierno mundial, pero que ha tenido mucho éxito, una gobernanza internacional débil, fragmentada, ineficaz. Se llama el nuevo orden mundial, pero ya cada vez más se conoce como el desorden mundial. La prueba de carácter caótico, desordenado, al interés de unos pocos de este nuevo mundo global, es la crisis del año 2008, emparentable a lo que fue la crisis de 1929, crisis que ha generado una gran recesión que ha tenido la duración de una década. Bueno, esta crisis provocada por los mercados financieros ha generado reacciones que probablemente crezcan todavía más en el futuro. En primer lugar, un movimiento de antiglobalización social que tuvo sus comienzos en 1999 con el movimiento altermundista,
y después resurgió de otra manera, pero también coordinada globalmente con los indignados en el año 2011. Es muy probable que en la próxima década tengamos una nueva ola de indignación protagonizada, como en los dos casos anteriores, por la nueva generación, los millennials, los jóvenes que han nacido en este nuevo siglo que no le ofrece perspectivas de futuro y luchan por cambiarlas. Perspectivas y el nuevo siglo. Últimamente también aparece con mucha fuerza un movimiento de antiglobalización política estatal que ha tenido, vamos, su máxima expresión hasta ahora, pues en la victoria de Trump en Estados Unidos y antes de eso en el referéndum en favor del Brexit en Gran Bretaña. En ambos casos se defiende, por razones un poco diferentes, pero también comunes, de oposición a la globalización económica, se defiende el proteccionismo de los grandes estados, pues acabando con toda esta unanimidad de las élites del mundo actual, sobre todo en Occidente, pero también en otras áreas, en favor del libre comercio, del laissez-faire. Bueno, el efecto de esta crisis de 2008, de esta década de crisis, es emplearemos de nuevo la palabra crisis porque es la adecuada, la crisis irreversible de la democracia representativa, incompleta de origen, pero todavía más incompleta a partir de todas las políticas de austeridad y de otro tipo que se han implementado a partir del año 2008. Ahora, más que nunca, necesitamos una democracia más participativa, más que nunca los políticos y las élites que nos gobiernan están desprestigiadas y necesitamos un nuevo sistema democrático más participativo, más directo y más global. Bien, 10 años después de la crisis de 2008, el mercado global nos obsequia, según un consenso bastante amplio entre los especialistas, nos va a obsequiar con nuevas crisis económicas. Una idea bastante extendida de que eso va a ser así, porque desde 2008 no se han tomado ni a nivel de los estados-nación y menos globalmente medidas que impidan un nuevo desastre originado por los mercados financieros. Por lo tanto, se considera como bastante probable y no tan a largo plazo pues una crisis por la deuda pública y privada impagable, y también se habla de que la carestía de las energías fósiles, pues bueno, ya está teniendo como consecuencia un incremento del precio del petróleo y que eso puede generar también una crisis o ambas cosas unidas. O sea, la perspectiva de la economía global en este sentido no es nada optimista. Toda vez, como insistimos, no se ha hecho nada por controlar los mercados financieros y una economía global que sigue caminando desbocada. El segundo fin de la historia al que hacemos referencia, bueno, que nace el 11S del año 2001, es lo que ellos llaman, o llamamos, califato islámico, es decir, es la imposición de la ley islámica de la Sharia por la fuerza y contra la opinión no solo de otros estados, de los no creyentes islámicos, sino también de la población de los países musulmanes, donde se intenta implantar una visión guerrera y para muchos falsa del Corán a través de la guerra y del terror. Esto se está dando en el este y también hacia el sur del mundo global hoy en día. Es un proceso que desde el 11S pues ha avanzado muy rápidamente, últimamente protagonizado por el ISIS, pero que ahora vemos que en Oriente Próximo, que era donde se estaba concentrando toda la fuerza de esta organización terrorista, pues no son capaces y no van a ser capaces de estabilizar un territorio que permita hablar realmente en rigor de un califato islámico. Pero eso sí, van a conseguir, lo están consiguiendo ya, pues un,
una especie de dispersión y del terrorismo global que afecta a Occidente, pero del que ningún país del mundo está libre. Con eso vamos a tener que seguir soportando esa situación. Muchos pensamos que solo una globalización más igualitaria, que cambie las condiciones de vida, sobre todo de la juventud en los países donde se está implantado el fundamentalismo islámico, solo eso podría resolver, por lo tanto, a un plazo también medio o largo, esta peste del terrorismo global. En tercer lugar, vamos a hablar de un objetivo de la historia en marcha, del cual ya hay, en fin, un recorrido, cierta experiencia, implantado en América del Sur, que se autoproclama socialismo del siglo XXI. Es también una respuesta a la globalización neoliberal en un contexto de gobiernos de izquierda en América Latina, también con el comienzo del siglo nuevo, y tiene un interés histórico especial porque es una vuelta inesperada del socialismo de matriz marxista después de la caída del socialismo llamado real en el este de Europa, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante históricamente y no podemos dejar de prestarle una especial atención, independientemente de que su grado de implantación global es menor, afecta a América del Sur, como ya dijimos. Muy interesante porque además del objetivo de crear un Estado social en común a no solo todos los socialismos que ha habido en base a movimientos comunistas, también en base a la socialdemocracia, pues de una manera u otra se ha intentado generar un Estado social que se ha conseguido en buena medida o en cierta medida en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y algunos otros países de la América bolivariana. Pero, y eso es lo nuevo, en el siglo XXI, junto con el Estado social aparece la democracia, que además se trata de movimientos de izquierda, de nueva izquierda, que han conseguido conquistar el poder en base a las elecciones y mantenerse en el poder en base a los resultados electorales hasta el presente, y por lo tanto que conviven con una democracia que en la época del socialismo soviético pues se consideraba un invento de la burguesía y hoy está resultando pues un instrumento útil también para la izquierda para llegar al poder y poner en marcha medidas sociales. Bueno, también otra característica nueva es que este Estado social que se ha creado en algunos países de América del Sur pues convive con una economía de mercado y bueno, toma nota y de la globalización hoy existente desde el punto de vista de las políticas económicas, como no podía ser de otra manera, justamente por la interdependencia inevitable que supone la globalización económica hoy en día. En cuarto lugar, como objetivo de la historia, que con más pasado que futuro, creo yo, pero que se está implantando, es lo que podríamos llamar el autoritarismo de Estado, ¿no? También hacia Oriente, pues países como China, Corea, Turquía, Egipto, Rusia, en opinión de algunos, pues también podrían entrar de esta salida para la transición del siglo XX al siglo XXI, que supone pues poner toda la confianza y toda la capacidad de decisión en estados nacionales que o bien son dictaduras o bien regímenes de partidos únicos o simplemente de un presidencialismo extremo que coarta las posibilidades de expresión democrática del resto de la sociedad, aunque en no pocas ocasiones pues se
tienen como referencia una democracia formal que no funciona en estas experiencias de autoritarismo de Estado. En el año 2008 también, curiosamente, pues los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América generaron un informe muy pesimista sobre el futuro del autoritarismo, no de opciones políticas, que también hoy en día se presentan a las elecciones, sino el autoritarismo del Estado, diciendo que está en auge en todas las partes del mundo, incluyendo Occidente, o estaría en auge en todas las partes del mundo, incluyendo Occidente. Han pasado 10 años y no ha sido así, a diferencia de la crisis de 1929, que engendró el fascismo. La crisis del año 2008 pues ha generado una demanda de más democracia en los sectores sociales más críticos que se han estado organizando globalmente, como el altermundismo y el movimiento de los indignados, lo cual quiere decir que no era cierta la previsión de la inteligencia norteamericana y que este autoritarismo de Estado, como ya decía, pues tiene más pasado que futuro, salvo que la crisis, las crisis económicas se repitan y la globalización en lo económico, pero también en lo político y en lo social, continúe así descontrolada a lo largo del siglo. Pero bueno, somos hijos de la Ilustración aún y no mantenemos esperanza porque en un futuro feliz para la humanidad toda, no solamente para unas élites y para determinados países, y además creo que tenemos la vía para ello, o creo que hemos localizado entre todas las propuestas y todas las prácticas de gobernanza que se están proponiendo en este nuevo siglo, creo que hemos encontrado aquella que merecería el mayor apoyo por los que, insisto, nos hemos formado en la Ilustración y en movimientos que luchaban por la emancipación social en el siglo pasado. Y así llegamos a la quinta, a la quinta meta que están en vías de conseguirse, quizás más en pañales que las anteriores, pero también más ambiciosa y más necesaria, que es la lucha por un gobierno mundial democrático. Se están alzando voces cada vez más importantes y con mayor intensidad, plurales además en este nuevo siglo, en favor de una globalización de la política de tipo democrático que oriente este mundo global que camina sin ton ni son en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Hay precedentes de esta propuesta de gobierno mundial. Esto se inició en el tiempo del humanismo, con Dante, después en la Ilustración con Rousseau y Kant, en el siglo XIX con Marx, que recordemos predijo la globalización del capitalismo y en función de eso propugnó una revolución mundial que tenía o debería tener, decía, una fase socialista y naturalmente coordinada desde un gobierno mundial, ¿no? También ya a principios del siglo XX Einstein propuso lo mismo, un gobierno mundial como garantía de paz, etcétera, y quiso ver pues en la Liga de Naciones, en la ONU, pues un embrión de lo que podía ser un gobierno mundial futuro y que no fue, bien lo sabemos, también porque la ideología neoliberal que rige aún la globalización, pues coarta, reprime o se opone directamente a todo lo que sea el desarrollo, como sabemos, del sector público y menos
y todavía con más fuerza en el caso de que se trate de un sector público de ámbito mundial. Por lo tanto, el carácter desordenado de la gobernanza y disperso de la gobernanza actual es buscado, no es un fenómeno involuntario por los propios poderes económicos, que para nada quieren que se cree pues un Estado mundial, simplemente, que en este momento, en mi opinión, favorecería más bien al conjunto de la sociedad que a las élites financieras, que de manera cómoda están gobernando hoy el día el mundo, pues gracias a unos gobiernos marionetas en gran medida de este mercado global. Bueno, esta idea de un gobierno mundial democrático resurge, decía, cada vez con más fuerza. Por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, de los años 1989-1991, que han afectado al conjunto del mundo, no solo a Europa del Este, pues autores que hoy no tenemos tiempo de detallar, han vuelto a plantear la vieja idea ilustrada de un gobierno mundial, como Talbot, Falk y Strauss, Jacques Attali, Tandon. Después, con la crisis del año 2008, volvieron a salir nuevas voces plurales, pues Gordon Brown, por ejemplo, Rashman, o el Foro Social Mundial, sobre todo ATTAC, ¿no?, que planteó desde la óptica de democratizar la globalización esto de luchar por un gobierno mundial. En el año 2011 volvieron, el movimiento de los indignados vio generar otra oleada de voces que pidieron un gobierno mundial, por ejemplo Eduardo Punset en España con el 15M, o tiene más interés pues por su ámbito mundial, Joseph Deis, en 2011 el presidente de la Asamblea Mundial de la ONU, que planteó con toda claridad, a partir del movimiento, impresionado por el movimiento global de los indignados, la necesidad de abordar de una vez un gobierno mundial. De todas estas voces, uno se inclina más a un gobierno mundial para controlar la economía global y otros a un gobierno mundial para conseguir que la globalización sea más democrática y beneficie a todos, no solo a sectores muy reducidos de la sociedad mundial. Pero en todo caso son posiciones bienvenidas, porque todas alumbran en la misma dirección y ninguna de estas voces se le ha ocurrido plantear un gobierno mundial autoritario, un nuevo Leviatán, etcétera, que además los poderes oligárquicos de las finanzas mundiales tampoco necesitan, porque con esta gobernanza fragmentada pues tienen suficiente para poder manejarse libremente y condenarnos a todos pues a estos ciclos de crisis económicas, pero también sociales, alimentarias, ecológicas, que estamos viviendo. Bueno, después de en esta misma década, después del movimiento de los indignados, pues también se alzaron voces en favor de un gobierno mundial, pues por ejemplo el Vaticano, tanto con Benedicto XVI como este mismo año con el Papa Francisco. También Bill Gates en la misma dirección. En general, lo que es el sector de las multinacionales vinculadas a las nuevas tecnologías, pues son naturalmente los más sensibles a esa posibilidad de un gobierno mundial, los que tendrían más que ganar además con ellos, sin duda. También José Mujica, el expresidente de Uruguay, ha hecho declaraciones en la misma dirección. Estoy ya en el año 2017, y últimamente Stephen Hopkins, ¿no? Stephen Hopkins muy preocupado por la humanización del desarrollo tecnológico, y para eso dice es necesario naturalmente un gobierno mundial que oriente la robotización de la sociedad,
los nuevos horizontes de la biología, etcétera, aunque también él, Stephen Hopkins, como lo hizo un siglo antes Einstein, se plantean el tema de un gobierno mundial para una sociedad naturalmente más igualitaria, más justa. En todos los casos se plantea tres cosas, ¿no? Un gobierno mundial elegido, una constitución mundial y un parlamento mundial. Naturalmente tendrán, como pasa hoy en los estados, pues diferentes signos, ¿no? Según quien vaya ganando las elecciones en uno u otro momento, pero claro, a partir de un momento constituyente para el que se proponen varias vías, como es aprovechar la ONU o alguna otra de las instituciones hoy semifracasadas existente, y en otros casos simplemente llegar al acuerdo a través de alianzas entre estados interesados. No olvidemos que hay estados más beneficiados y otros menos beneficiados por la globalización, y de una u otra vía, o la creación de un gobierno provisional que convocara unas elecciones mundiales para un parlamento mundial y del cual surgiera un gobierno mundial. Eso es difícil de saber, quizá demasiado pronto, ¿no? Las funciones que, según todas las voces que hemos enumerado, pues en fin, los nombres y poco más, en el tiempo que tenemos, serían, en primer lugar, un control de la globalización económica, sobre todo el control de los mercados. Ahí es donde hay, digamos, más insistencia para evitar nueva crisis económica. Y después existe un consenso amplio también, inevitablemente, de que ese gobierno mundial no tendría legitimidad si no aplica políticas sociales y ambientales que rectifiquen la globalización y transformen la globalización de los mercados en una globalización para todos y que afecte no solo a la economía, sino también a la política y a la sociedad, y que acorte las diferencias entre lo que antes llamamos primero y segundo y tercer mundo, y que hoy simplemente llamamos el mundo es uno, pero simplemente hay amplias zonas del mundo que están descolgadas del bienestar que ha generado la globalización. Hay que rectificar la globalización, y para eso necesitamos una autoridad política mundial, una autoridad pública mundial, que es otra denominación que se han dado en todas estas propuestas que hemos analizado sumariamente a lo que de una manera más habitual se llama gobierno mundial. ¿Eso cuándo sería? Pues cuando no quede más remedio. Hay quienes están haciendo sus proyecciones hacia el año 2050, simplemente porque es la mitad del siglo, pero es muy difícil saber, porque las amenazas que nos acechan avanzan a mucha velocidad. Puede ser antes o después, lo cual sería una desgracia para miles de millones de personas probablemente. Solo cuando las amenazas sean muy intolerables y generen procesos de cambio de tipo social y políticos, y de manera que los que nos han gobernado hasta ahora en este nuevo siglo no puedan seguir gobernando de la misma manera, y eso ya veremos. Depende de cómo vayan las crisis económicas globales, la reacción ante unas desigualdades sociales y geográficas crecientes, el calentamiento global y toda la crisis climática, o el incremento demográfico combinado con las crisis alimentarias, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué hacer? Diríamos, nos haríamos la pregunta aprovechando que estamos en el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Pues fomentar, como hasta ahora se está haciendo por parte de movimientos sociales, opciones políticas, instituciones, la democracia participativa, y extender y fortalecer la comunidad global hoy realmente existente, crítica con el mundo que nos quieren imponer, que estamos sufriendo, una comunidad global crítica dentro y fuera de Internet,
una comunidad global crítica dentro y fuera de las instituciones políticas hoy existentes, tanto en el ámbito del Estado como sobre todo en el ámbito internacional. Nada más, en este siglo crítico en el que nos hemos adentrado, como historiadores proclamamos de nuevo la vigencia de la relación pasado, presente y futuro, analizar el pasado para criticar el presente y construir un futuro mejor para la humanidad. Muchas gracias.